Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Cientos de familias acuden a los albergues en Sinaloa ante la proximidad del huracán Guilla. Foto de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Miles de personas desalojadas y cierre de negocios en Sinaloa a la espera de Guilla. Fotos de Notimex. Ante el inminente impacto del huracán Guilla, que bajó a categoría 3 pero aún es considerado peligroso, miles de personas son desalojadas de cuando menos dos estados, Nayarit y Sinaloa. ¿Te podría interesar? Guilla y Vicente azotarían al país en Nayarit. Unas 10.000 personas fueron desalojadas de Tecuala y Acaponeta, en el norte. Hasta ahora se han habilitado 19 albergues en la zona norte del estado para atender a la población. Desde la tarde de ayer lunes, la mayoría de los comercios en ambos municipios permanecen cerrados. Supervisan zonas de riesgo. El gobernador Antonio Echevarría García realizó recorridos de supervisión por la zona costera del municipio de Tecuala, donde se prevé que impacte el meteoro. Lo más importante en estos momentos es velar por el bienestar de las familias que viven en los municipios de la costa norte de Nayarit, desde San Blas hasta Tecuala, donde se prevén las mayores afectaciones por Guilla, sin descuidar las comunidades de Compostela y Bahía de Banderas, indicó. En Tecuala fueron habilitados 5 albergues que darán espacio para pernoctar, alimentos, agua para hidratarse, agua potable y baños a 2.000 personas, en coordinación con el sistema DIF estatal. Los 19 albergues habilitados en los diferentes municipios de la zona norte del estado se encuentran principalmente en escuelas e instalaciones de la Universidad Tecnológica. Medidas de prevención. El Ejecutivo Estatal explicó que se está trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil Local y los ayuntamientos para tomar las medidas precautorias que marca el protocolo y resguardar a la ciudadanía. En Sinaloa, en las comunidades de Cristo Rey, La Concha, la Hacienda Teacapan e Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, se procedió al desalojo de las familias. Con auxilio del Ejército, en camiones urbanos y patrullas, desde la noche del lunes pasado se iniciaron los primeros desalojos como medida preventiva, ante los pronósticos de que este fenómeno natural golpeara la parte sur con lluvias que pueden alcanzar los 270 milímetros. Suspenden actividades públicas. Las actividades públicas fueron suspendidas, y la mayoría de los negocios en la cabecera municipal de Escuinapa cerraron sus puertas, y colocaron protecciones con madera en sus ventanales, a fin de protegerlos de la fuerza del viento. Marco Antonio Murataya Ocho, director de Protección Civil de Escuinapa, admitió que se registra resistencia de algunos pobladores de las partes bajas para abandonar sus hogares, por lo que se les ha convencido del grave riesgo que implica su permanencia. Suspensión de vuelos. Las autoridades portuarias y del Aeropuerto Internacional de Mazatlán suspendieron sus actividades este martes, por lo que fueron cancelados todos los vuelos nacionales y extranjeros, dos de ellos procedentes de Phoenix, Arizona, y Dallas, Texas. Como medida preventiva, se exhortó a los restaurantes, centros comerciales y oficinas del sector privado a suspender sus actividades a partir del mediodía, a fin de que sus empleados puedan llegar a sus hogares y estar con sus familias. Óscar Palacios Gómez, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en Mazatlán, dio a conocer que la mayoría de sus agremiados inició el cierre de los negocios. El titular de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, señaló que desde anoche se divulgó el mapa de riesgos que se tiene en 30 colonias,
en donde la mayoría de sus habitantes se muestran reacios en ser trasladados a albergues. Guión con información del Universo.